Jolín. A ver, Dios mío, Virgen Santa. Aquí. Ahora sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo he puesto, sí lo he puesto. Supuestamente el bot ya debería de funcar. Si no funca es porque no le da la gana. Así que nada. Uy, uy. La embolia, las buenas embolias que le está dando a esto. Hoy va esto un poco de culo, no, lo siguiente. Pues nada, qué poca gente, la gente me ha desaparecido. Ay, Dios santo. La gente me ha desaparecido, niño. Bueno, así también me sirve para las cosillas. Una cosa nos lleva a la otra. Total. No sé dónde leche lo he puesto. Vale, ya está. Ya hemos puesto el crono. Que si no, siempre se me olvida. Siempre se me olvida ponerlo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Por algo será. Voy a ir abriendo el juego. Hoy también. Seguramente acabé antes. No lo sé. Voy abriendo el juego. Vamos a buscar. Uy, niño. Ay. ¿Se abre? Voy a sacar el micro. Ay. Esto lo voy a poner así. De aquí me silencio. Vale. Vale. Que no se me abre. ¿Qué le pasa? Vale. Continuar. Que se le haya un poquito la flapa. Estoy viendo. Epi, hijo, por Dios, por la Virgen Santa. ¿Qué te pasa? Vale. Se abre. Ahora. Con esto, madre mía, pues no me va, no me va. Se ha pillado, se ha piñado, amigo. Ahora. Ay, Dios santo. Nuevo juego, nuevo juego. Ahora le doy a continuar. ¿Se me está poniendo en el mando? No. Vale. Vamos a cambiar, che. La Maritrini, niño. Continuar. No voy a leer tampoco mucho porque total lo justo
¿Por fin? ¿Cómo que por fin? Oye, ya tengo, oye, ma, ya tengo. Tengo, ya tengo. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa al amigo de los niños? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué es eso? ¿Esto ya me lo enseñó? No. Esto no me lo enseñó. Vamos, me están enseñando un sándwich. No sé lo que me está enseñando, algo me está enseñando. No tengo ni puñetera idea. Vamos a hacer este. Pachi. ¿Y para qué tengo una doble? Pregunto. Vale, LB. LB. Vale. Ahora pillamos este, pillamos este. Vale. Complication, nena. Esto un poco de aquella manera. Corta, corta. Uy, corta, niña. Hala. ¿Tú para qué lo vas a cortar? Para nada, hija. ¿Para qué? ¿Eso qué es? Vale. A la corta, niña. Quita, Maritrini. Se acaba el tiempo. Qué guay. Que va, no da tiempo, ¿verdad?
coño. Tráelo. Toma. Pues ya me quedo quieta. A ver, que esto me va un poco como le da la puñetera gana. Vale. Ay. Vale. Ay, sueño mío. Pero, chiqui, si es que soy doble. Supuestamente debería ser una, ¿no? No debería ser dos. Espérate. Espérate, espérate. A ver. Sarte un momento, niña. Sí, sí. Vale. Nuevo juego. ¿En cuál? Pues en este mismo. Vale, ahora va a salir esto de nuevo. Pero puedo comprobar si voy a salir doble o no. A ver qué me enseña. Bueno, pues parece ser que sí salgo doble. Vale, le voy a enseñar lo mismo de antes. Hello, hola Emiliano, ¿cómo estás? Pues parece ser que sí salgo doble. Vale. Todo bien, tú. Pues aquí estamos, jugando un poco a lo B. Que estoy viendo de que soy doble. Y me pilla un poco de sorpresa porque no estoy acostumbrada a estar cambiando el personaje por mí misma y jugar yo sola. Pero que va a estar sola. Sí, sí. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Ay, Dios santo. Vale, este lo voy a mandar aquí. Madre mía, hacerlo tú sola como que cuesta una poca. Sí, y porque cuando estás solo como hay más de un escenario, no se puede ver solo y te ponen dos. Ah, no tenía yo. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Por eso no tenía yo ni idea. A
Ay, Dios mío. No me acostumbro a que tengo que usar dos personajes. Vale, este es del pepino. Vamos a ponerlo aquí y que me lo dé directamente la otra. Ay, ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Sí, sí, yo te voy a dar cosas, hija, tranquila. No me muevas la mano. Estoy en ello. A la corta, a gusto. Vale, ahora con este voy para acá. Ay, Dios santo. ¡Uy! Es un poco chungui esto, en plan. No está mal de que te ponga el doble y eso, y así tú mientras tanto estás haciendo otras cosas, pero. Tela. Como que es más fácil hacerlo tú solo. Vamos a dejar aquí cositas. Así no tengo que estar yendo a 2x3. Ay. ¡Ay, que hay que entregar! Hay que entregar. ¿Por qué te entrego un tomate? Un tomate, niña, te entrego. No sé si le he dado tiempo. Si no le entrego el tomate, ya tomas viento. ¡Hala! Así mismo. ¡Hala, hija! Aquí me voy contigo. La tarea de limpiar los platos a veces es muy larga. Esa la puedo aprovechar para cambiar de personaje. Pues también. Retirada, dice. Ay, Dios mío. Chiqui, que no te acostumbras a jugar yo sola. Tampoco me voy a entretener mucho en leer porque no hice algo muy importante. ¡Hola, Irenia! ¿Cómo estás? Señor. ¿Por qué este perro es cabreado? ¿Qué le pasa? ¡Ay! La caricia. ¡Hala! ¿Y se puede saber por qué está solo? Pues porque se ha dado así. ¿Cómo estás, Renio? ¿Estás mejor? Como me dijiste la última vez que estabas malito y eso. Con lo de la... Ay, lo diré, lo de la peli. Le he dado. Vale. Ay, me alegro. Me alegro mucho. A ver cómo se me da esto. ¿qué le pasa a esto? ¿Qué quiere el boss? Vale. Está cabreado con el señor Cebollo. Porque Pedro le dijo que no hiciera, pero aún así lo hizo. Madre mía, no me acostumbro a esto. Es un poco complicadete. Toma, corta. Vale. Lo bueno es que te fijas porque vas moviendo la mano. Vamos a cortar bien de primera. Ahí, vamos a poner este por aquí. Este vamos a cortar. Este lo ponemos por aquí. Ay, Dios santo. Este también por aquí. Hasta que entregue mejor cortar. Ya, ya. Por eso mismo estoy cortando. Porque como aquí no corre el tiempo. Ahora de momento. Ya una vez que te ponga a entregar, pues... Adiós, muy buena. La destrucción y la desesperanza.
¡Ay, hola, Cris! ¿Cómo está, señor? Está usted desaparecido de combate. Esto es muy complicado, Cris. Mira lo que estoy haciendo. Voy con dos. Ay, Dios santo. Estoy comiendo. Ay, que aproveche. Ahora toma viento. Ahora, yo ando que yo también lo tiro en el mejor sitio del mundo. Vale, vamos a... Creo que la he liado un poquito con esa gamba. Porque sí, porque somos especiales. Vale. Ay, Dios santo. Yo creo que con todo lo que ya he cortado... Bueno, nunca... Nunca está de más cortar. Ay, Dios santo, que me lío. Que me lío, mamá. Yo creo que ya puedo entregar. Voy a cortar uno más. Ahora se lo he tirado al centro de la cabeza. Maravilloso. Me congratula. Vale. Ahora, chiqui, encárgate de entregar. Ahí. Ahí. Con todo lo que he cortado, yo creo que da bastante. Vale. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Madre mía. ¡Oli Valentina! Señora, ¿quiere usted jugar a los bizcochinos? Bueno, si puedes, claro. Que no lo sé. Ay, Dios santo. Señora, anda turbo que la vea de un lado a otro. Ya lo sé. Ya lo sé. Es muy complicado esto de manejar doble. Vale, a la gamba. Otra gamba. ¡Ay! Que casi entrego una gamba. Lo tengo, pero no sé si el PC me protegerá en el proceso. Uy, ¿y eso? Que no tira bien. Con todo lo que estoy entregando, yo no sé si habré llegado... ¡Oh! Llego de sobra. ¡Hala! Pues ya está. ¿No me ha contado? ¡Ah! Leche. ¡Ay! Plato, no. Socorro. ¡Ah! Está mi doble ahí. ¡Quita, hija! ¡Corre, niña! Bueno, vamos bien. Los mi algo. Da tiempo a ese, da tiempo a ese aunque sea. ¡Ay! ¡Hala! Listo. Listo. Las tres estrellas. Digamos que todo bien. ¿Se me ha abierto algo? No, esto para avanzar. Es que me pone un poco nervosa. A ver cómo se me da este. Sobre todo a la hora de cocer arroz. Vale.
una que cuece el arroz. Ay, Dios santo. Esto lo voy a dejar aquí, que cuece el arroz. Arroz por ahí, arroz por aquí. Ay, mamá mía, mamá mía. ¡Ay, quita! Dios santo. Esto va a acabar, creo, en catástrofe. Pero muy grande. Corte, 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 corte. Como de momento no estoy entregando, no pasa nada, creo yo. Pienso yo. Vale. Ay. Ay. ¡Quita! Vale, vamos a poner las dos que corten. De momento no corre el tiempo. Ahora, toma, 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 toma. Madre mía, niña. Vaya tajada que la meto al pescado. Estoy complicándome la existencia. Porque sí, porque soy así. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos complicamos la existencia? Vale. Vamos a cortar un montón de pescado. Ahí. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé. Yo ya he cortado un montón de pescado. Corte, corte. Ahí. Ay, Dios santo. Para allá. ¡Ay! Uy, casi lo cuelo en la cinta. Casi lo cuelo en la cinta, Dios santo. Vale. Siguiente. Ay. Yo le estoy tirando el pescado a la gente. La gente me lo está pisando. Todo correcto. Yo creo que con todo el pescado que tengo. Bueno, en realidad en la anterior partida he cortado más. Bueno, vale, sí. Quédate ahí. Y creo que ya. Vale. Vamos entregando. Vamos entregando. Vamos entregando, vamos poniendo un arroz. Esta va entregando. ¿Qué pasa? ¿No se puede poner el arroz? Sí se puede, ¿no? Nerviosa. Ay, que este no está hecho. Niño, quita del medio. Ay, Dios santo. Esto creo que va a acabar en catástrofe. En catástrofe. ¡No! ¡Dame largo! ¡Dame largo! ¡Ay, ay, mamá! Chungo esto, ¿eh? Muy chungo hacerlo esto tú solita. Lo conseguiremos. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Vale.
sé ni lo que llevamos. Eso para empezar. ¡Ay! Que me he equivocado. Que va, esto, este sí que no se puede ni de coña. Este hacerlo tú sola, wow. ¡Ay, que tengo aquí uno! Todo maravilloso. ¡Tira, toma viento! ¡Ay! Pues nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ha llegado a las 3 estrellas. Digamos que algo. ¿Dónde vamos ahora? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Furula. Se me queda un poco pillado el juego. Se me queda pillado el juego. Vale. Vale. A ver, vamos a cortar antes de nada. Tú tira pepinos para allá. Tira. Tira pepino. Tira pepino. ¡Ah! Este sí corre el tiempo. ¡Qué guays! ¡Qué guays! ¡Ay! Tu prima la coja. ¿Me puedes dar mi gamba? ¡Que no! ¡Mi gamba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este va a ser un fracaso total, pero total. Ay. Ay, Dios mío. Lo estoy haciendo un poco de aquella manera. Bueno, venga, sí, corta, hija, corta pepino. Hala, ya está. Le hace ilusión a la niña. Madre mía. Por fin, ala, uy, Dios santo. ¿No va? Vale. Bueno, no llego ni a lo... ¡Qué guays! Que no tengo ni arroz, espérate, es que no me tira ni arroz. Muy bien, desastre. Yo creo que me viene mejor hacerlo así. Así controlo un poquito las cosas. No. No sé lo que estoy haciendo, pero me da a mí que es quemar el arroz. Ay, Dios mío. Corta, corta. Tira ya, toma viento. Me está poniendo muy nervioso ahí. ¡Ay! Pero si no tengo plato. ¡Mamá! Maldita sea. Maldita sea. Que va ni de coña. Este es fatal, Este es fatality, amiga. Bueno, pues nada, un pepino por ahí suelto. Pues también lo entrego. No, pues no. Ala no quiere que entregue nada. Lloro. Oye, con... Me ha valido las 3 estrellas.
Ay. Me parece a mí que me voy a ir al Identity. Me pone muy nerviosa el jugar esto sola y que sean dobles. Y cada vez se complica más. Así que vamos a cambiar de juego. Y que des por saco. A ver. Vale. Chacherrao. A ver. Uy, nena. Tiro esto a tomar viento. Vamos a hacer una cosa primero, antes de nada, que viene siendo cambiar la categoría. Copiar, pegar. A ver, espérate. Vale. Hala. Ah, tomar por culo. Reina, ¿te quieres venir al Identity? A tomar por culo. Espérate, que para eso me voy a Matanza. Es que jugar al Over tú solo es un poco complicadete. Déjame que termine de almorzar. Vale, pues entonces de mientras voy dando yo una partida. A ver si se hable. Vamos a ponernos aquí. En lo que se va abriendo el juego. Jugar a los ver solo, sí, es pesadilla. ¿Esto qué es? Ah, el evento. Bueno, yo voy atrasado en el evento. Un momento, que os cambio la zona. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. De esto yo no estoy haciendo absolutamente nada. Y tengo... no sé cuántas gotas tenía. Tengo total 60. Y 70 no sé para qué exactamente. Uy, qué pila cosa. Niño. Qué pila cosa. Vale. ¿70 es el límite por día? Ah. Vale, vale. Madre mía. Hijo, no corra, No corra. La madre que lo trajo. No corra, hijo mío. Ay, Dios santo. Voy a mirar si está la RAM. Ah, está la RAM. ¿Intentamos una RAM sola? Pues no lo sé. ¿Cómo puede beneficiarme eso? ¿Cómo de bueno puede ser eso?
Mira la Maritrini. ¡Ay! Pero ¿por qué me han acabado? ¡Ah! Se me ha acabado. Se me ha acabado. Esta me la pondría si no fuera tan vistosa. Tiendo a ponerme la más oscura o la que más o menos no se ve tanto. Porque es que el asesino te ve. Al primero que ve de colorines, se ve. Se viene muerte. Sí, sí, se viene muerte. Se viene la muerte y la destrucción. Ole. Ay, al final me quedé sin el marquito. Pero bueno. LOL. Vale, que te gusta la guisa. Y a mí que me cuenta. Nada, estás diciendo al asesino que se ponga la geisa, ¿no? Que te mato. Le gusta la colorincha al asesino. Por eso hay que ir con... como si pasase todo el tiempo de luto. Sí, sí. Sí, total. Aquí este juego va de muerte. ¿Cómo lo vais de negro? Va de luto todo el rato, pero de tu muerte. Ahí tengo... que jugar, que tengo una nueva skin. Pues cuando termines de almorzar, si quieres, me enseñas tu skin. A la nena, que estoy tirando tú. Veremos a ver también los compañeros estos, porque estoy viendo dos que son un poquito de aquella manera. Ay, Dios santo. Vale. Tengo también pensado de traer otros dos juegos. Renio ya sabe uno de los juegos. No, no. Dime que no me has visto. ¡Que no me has visto! ¡Ay, mamá! ¡Todo correcto! ¡Ah, qué tonto! Vale. ¡Sube, sube! ¡Ay, no, no, no! ¡Baja, baja! No, 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 no. Ay, mamá. Ay, mamá. Que me voy a la montaña rusa, déjame. Sorry, dice tu madre en braga. Ay, señor. Que me voy, dice. ¿Dónde está? No sabe dónde estoy. Puedo ir a rescatar al otro. Ay, no lo han salvado. ¿Para qué hago? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé ni dónde está. Vale, se ha ido para allá. Me encantaría encontrar a alguien para que me curara. Una poca. Creo que este es el mapa con el negro más que pasar desapercibido de ataca. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sorry, dice. Estamos todos un poquito en la sí, no es por nada, amigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sorry, dice. Pues yo no sorry. Yo no sorry. Buenas tardes, ¿qué tal? ¡Holi, Johnny!
¿Cómo estás? Acabo de escuchar una cosa. Ah, que está en la montaña rusa pensando de que yo he tirado con la montaña rusa para allá o qué. Ah, no. Está siguiendo al amigo de los niños. Con suerte no me está viendo. Bien, oye, ida de tista. Hola, hijo, ¿qué te ha hecho? ¿Una limpieza o te ha quitado la muela? ¿Qué te han hecho? Yo pregunto lo típico, Calu, que se hace la gente. Ahora lo mismo me dice, no, me han puesto el aparato. No, limpieza que aún. No, limpieza que aún soy joven. Ah, vale, vale, vale. Vale, joven. Ay, Dios mío. Ahora creo que en la siguiente por la que va a venir va a ser por mí. No lo sé. Quedan dos por arreglar. Y a uno lo acaban de sentar. Que viene a por mí, creo. Ay. Sorry, dice. Y el otro está sentado. Me sacrifico. Me ofrezco como tributo. No, si la trampilla está ahí delante. Ah, ¡ay! Espérate. Esto es lo que voy a hacer yo. Esto es lo que voy a hacer yo. Niña, agáchate. ¡Hala! La trampilla como está allá abajo, me tiro por el tobogán si sube. Ay, Dios mío. No sé cómo de bien puede salir esto. O sea, mierda, tengo los cuervos. Va a saber dónde estoy. ¡Ay! No para de mirar a todos lados, no sé dónde está. Por Dios, amigo, muere una poca. Ay. Dime que no sabes dónde estoy. Santo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Adiós, amigo! ¡Uy, encima hay el payaso! Sí, sí. He sufrido. No quiero que me toque más este señor, por favor. Por favor. A ver quién ha entrado. ¿Ha entrado aquí alguien? No. Bueno, yo por si acaso me salgo de abajo. No voy a ser, porque he escuchado un ruido como que haya entrado, pero no ha dicho nada. ¿Y no? ¿Quieres jugar, Johnny? Bueno, si puedes, no sé. A lo mismo, yo qué sé. No te apetece. Ay, Dios santo. No tengo internet estable ahora mismo. Llevo un día de loca y ahora estoy con el móvil. Amigo. Amigo. Qué rápido. Dios santo. ¿Todas enfermeras? Madre mía. Madre mía. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé. Vale, yo siempre, aunque aparezca al lado de alguna, yo siempre me voy a la que está más lejos. Siempre me estoy moviendo. No me fío ni de mi sombra, como para que me aparezca ahí al lado, ¿sabes? Uy,
Bueno, aquí no es la mejor zona del mundo, pero bueno. Ahora me aparece de frente, me aparece por detrás. No lo sé. Yo miro por delante. De momento no está atacando a nadie. No sé si se estará moviendo. No se estará moviendo. Sí. Reno. Reno. Bueno, mientras que dé tiempo a arreglar y todo eso. Aunque nos quedemos con una. Yo ya me conformo con habernos quedado una. Bueno, no. Porque estamos en una RAM y la estrella te baja. La barra baja no sube si pierdes, pero bueno. Aquí ya sabemos que en este juego los asesinos están más chetados que los supervivientes. ¿Por qué? Pues no lo sé, preguntémosle a los del juego. Y como que perder en RAM no es opción. No. Ya de por sí, con la nueva actualización que han hecho. A ver cómo lo digo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues si lo siento, voy a rescatarle, pero. ¡Ay, Dios mío! Espero que no me haya visto. Yo creo que me ha visto, no lo sé. No lo sé. Se mueve para allá, para el cementerio. Creo que aquí al lado mío hay alguien que está arreglando. Porque parpadea eso que da gusto. Voy a intentar salvarlo. Es que no sé si anda por ahí. Voy a intentar. No. Está por aquí el amigo. Me lo van a traer por aquí. Porque. Y para allá. Ay, no puedo darle ahora. A lo de permitir. Estar va el autobús como. No sé. Tengo que mirarlo a ver cómo está. Porque hay cosas que no para de censurar cada 2x3. No tengo ni idea ni de cómo está. La actualización más que yo estaba en ciervo y los hijos de su madre me devolvieron a perro con lo que me costó subir. La actualización, yo, a mí me faltaba una estrella, solamente una única estrella. Y claro, al actualizarse, pues. Adiós, muy buena. Ha pegado a alguien al lado mío. Vale. A la Holly Molly Pocky, no sé qué, tu prima. No puedo darle. Bueno, cuando acabe la partida le doy. Porque no sé si tengo por aquí a Cri o tengo a Willa. Viene alguien. Ven que te cure. ¡Ven que te cure! Pe ¿Quieres venir que te cure? No quiere, es lerda. Te gusta ser lerda, por lo que veo. Le gusta. Yo cuando juego manqueo mucho como asesino. Aunque me he comprado violinista hoy. Le gusta. Es que intenta curarla, ya pasa de mí. Ahora luego seguro querrá que la cure y se va a comer el moco. Bueno, no. Pues la tengo que curar porque nos comemos todo el moco. Pero mírala, ahora mira que te den por saco, hija. Vive la vida loca. Bueno, no, vive la vida loca, no. Y si abre la puerta, yo estoy allí. Ay, Dios mío. Yo me espero a que abra la puerta. Mira, aquí estoy.
Desde aquí creo que lo veo. Ay, Dios santo. Ah, que está con el amigo. Pues me voy. ¿Me vas a traer al amigo? No. ¡Caca! No hay trampilla, ¿verdad? ¿Dónde está la trampilla? Ay, mamá. Que estoy yo sola con el asesino. ¿Dónde está la trampilla, por Dios? ¿Dónde está la trampilla, Jesucristo? Ay, viene. Por Dios, trampilla. Pido una trampilla. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ay! Estoy sufriendo. ¡Corre, corre! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Amiga! La madre que las trajo. La actualización. Ah, vale, eso ya lo he dicho. Justo se necesita el cambio de sitio. Sí, sí. Pero será tonta que no me deja curarla. Y ha ido directamente a por la puerta. Déjame que te cure. Y no te tira la primera. Pero ella, ¿para qué? Ella, los mundos de Yuppie. Y todo. ¿Para qué? Renio, ¿ya puede? Ah, mira, si está Valentina. Valentina, ¿quieres jugar, señora? Yo pregunto. Yo veo a la gente y yo pregunto. Por si acaso me pongo en voz. Yo pregunto. Sí, hasta cuando me llamen a comer. Vale. Invité. Irene, pues yo le invito. Supongo que sí, no sé. Ay, Dios mío, qué susto me ha estado. Sí, yo me odio, pero no es para tanto, ¿verdad? Ay, pero si usted es la belleza en persona. Bueno, en persona no te he visto. Algún día, tal vez, posiblemente. En Dubái. Exacto. Ay. Yo me tengo otra vez, papá, que se me ha ido. He abierto el PC, pero no me apetece a jugar a nada. Pues entonces ya está, usted relájese. Una palomita. No lo sé. Ay. LOL. Un momento, para atrás. Señora, ¿se ha salido usted? No me ha llegado la invitación, creo. No. O no la he llegado a aceptar. La segunda. Ahora. Ahora sí. Me escucho doble. Se pone medio espeso. Espera. Me escucho una poca doble. ¿Un poquito? Un poquito. Vamos mal, gente, vamos mal. Ay. Vale. Una RAM, ¿no? Sí. Uy. Esto no quiere. ¿Qué le pasa? Ahora me quedo viendo a la satánica. Se queda viendo a la satánica. ¿Me debo entrar al juego, dudas? Mira, Renio, ¿es el cartero? Es el cartero, ¿verdad? Creo que es el cartero. Ah, vale. El que va por la tierra. Aquí, ¿qué hace la gente? ¿Qué se cuenta? Tu prima la coja. Por si acaso. El cartero es el que yo uso. Ah, vale.
El que manda el perrito este de las cartas, ¿verdad? Ese es el car... Siempre lo confundo a los dos. Siempre lo confundo. Para no perder la costumbre. ¿Y ahora por qué tarda? Pregunta. No sé si pone aquí, en una esquina. Lo del crono. O al lado mía. Ponerme ahí lo del crono. No lo sé, ya investigaré a ver cómo se ve y cómo queda. Y si estorba mucho o no estorba mucho. Porque yo lo tengo puesto aquí separado, pero... Pero eso. Que llegamos a los 2 minutitos. Bueno, esto no sería los 2 minutitos, ¿no? Esto va demasiado rápido. Siempre digo minutitos porque es a lo que estoy acostumbrada. Si quieres me meto, aunque no podré hablar. Ah, pues no te preocupes, Reino tampoco está hablando. No te preocupes. Lo que tú quieras. Pero mi caso es por nervios. Ah, bueno, bueno. Niña, el buen teclado. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Estoy abriendo el Identity, pues entonces, si está abriendo el Identity, vamos a salirnos y esperamos. Y esperamos. ¿El ciervo es ese el siguiente después del lobo, esto, el perro? Yo sigo en el bicho. Y yo supuestamente ya debería de haber subido porque me quedaba nada más que una única estrella. Y no. Cuando se actualizó que puso la nueva asesina, los nuevos eventos y todas esas cosas, esas estrellas se fueron a tomar viento y a la otra vez empecé. Estaba al nado de su. Pero nada salió. O sea, sí, yo tenía la, mis 3 estrellitas, me quedaba nada más que esta y hizo ¡pum! ¡Hala! ¡Ay! Hay un miembro. Vale. Con Johnny no podemos jugar una ran. Bueno, jugamos una normal. Jugamos una normal, no pasa nada. No, perdón, no, Johnny. ¿Qué va? No pasa nada. Hola. Perro. Oli, perro. Guapo. Es que quiero robar. Ah. Es que esta me quiere saludar. No pasa nada, así mejor no nos morimos. Ah, vale. Joder, es que los confundo. Los confundo bastante. Los confundo siempre bastante a estos dos. Hija, ¿qué te pasa con tanto jadeo? Dios santo. Por amor a Batman. Son gemelos, sí, sí. Bueno, ya no. Ya se han cambiado. Ahora se lo vuelve a poner. Pues no sé cómo de bien llevarnos esto, porque la verdad hemos tardado y aquí estamos tardando. Me he puesto una esquí satánica. ¡Oh! ¡Uy, míralo! ¡Qué manis! Y mi Maritrini dando vueltas, niña. Te va. Madre mía, se va a marear. Ya no sé ni hablar. Ay, espérate, que estoy escribiendo. Es mucha sensualidad para el juego. Tardamos en todos sitios. Sí, sí. Maritrini. ¿A ser eje entonces? ¿Cómo que a ser eje? ¿Va a cantar la ser eje?
cántame, Johnny. Cántanos la Sereje. Te está viendo todo el mundo. Ay, no, no te está viendo todo el mundo, porque yo estoy delante. Ay, Dios mío. Ay. Estamos más gente. Menos yo estoy bien. Terapia para todo. Ay. Creo, aprovecho y digo que próximamente tendremos el karaoke de otoño. Es verdad. Seguramente para antes de que yo empiece las clases, o sea, sí, yo empezaría módulo, porque es un, bueno, módulo curso, como queráis llamarlo, nivel 3 de lo de peluquería. Lo empezaría en principio, o tienen previsto para llamarme, para confirmar de que voy a ir el día 6 de septiembre, así que será como para primeros de septiembre o así el karaoke. Y nada. Luego ahí ya el horario me cambiaría un poco, a lo mejor ya pasaría a hacer lunes, martes por la mañana, sábado también por la mañana, porque miércoles, jueves y viernes pues no puedo. Y domingo pues bueno, pues para descansar y poder estudiar un poco y bueno, sí, estudiar un poco y eso. Así que nada. Tengo un perro. Ánimo, Tati, tú puedes. Mira la que se avecina a la huerta de la que. ¿qué le pasa a las partidas normales? Nadie quiere. Vale, ahora. Cristo del poder. Maritrini, mira la Maritrini. Un día la Maritrini se me descoña viva. Lo veo venir. Lo veo venir que se me descoña viva de tantas vueltas que pega. Un día perdemos a Maritrini. Sí, sí. Mira, Valentina, intentando conquistar al asesino para que no nos mate. Espérate, quería decir. Aquí estoy hablando en inglés y nadie sabe. Ay, Dios mío. Amor pato. Lo odio. Ay, Dios santo. Aquí estamos. Yo le hablo en español. Que Ingrid Nanay. Venga, la vamos así. Guapo. Vamos a bailar. Johnny me está tanto diciéndole Juan. Juan, que es la cheira. No lo sé, le está pidiendo cantar o bailar a Sereje. Aquí es, madre mía, el inglés de Ofo. Por lo menos. Ay, Dios santo. Fatal. En este círculo tan hermoso, en este santuario hermoso, en esta comunidad, estamos todos más de la cabeza. Menos yo, según yo. Creo que nos va a matar, pues seguramente. No le habrá gustado que le cantemos, ni que queramos... Me callo porque me ha palpitado el corazón. Tengo miedo. Que nada, que me palpita el corazón. Para, déjate esta huerta, chiqui. No sé por dónde va a venir. Vale, es la araña. Está cruzando el puente. Señora, usted está igual de fatal que nosotros. Qué malo es conocerse, ¿eh? Qué malo es conocerse. No me ha atacado. ¿No te ha atacado? A lo mejor hemos caído bien. Un placer haberos conocido. Nos vemos en mi casa. Y me ha perseguido. A lo mejor está esperando que terminemos de arreglar y entonces nos arrea todo.
que también es una opción. Pues la reo yo. La rea en una pata. En una buena pata. Ah, mañana... no sé mañana qué jugar. ¿Qué os apetece mañana? Mira, tengo tres opciones. Cuatro. Tengo Fortnite, Valorant, Nexomon o Control. No sé. Decidme, ¿qué os apetece? Yo la quemo, no gusta la araña. Si estás jugando luego, le da mal Valorant. Pero me refiero de mañana. Yo luego no voy a poder. Esta semana estoy un poco chunguela. Así que hay esas cuatro opciones. No sé, lo que apetezca. Fortnite, Valorant, Nexomon. Control, que viene siendo como... tipo juego medium. Y cosas así. Esta opción. Así que lo que apetezca. A Valentina la ha pegado. Muy amigo no será. Amigo de Valentina no es. Ay, la ha soltado. La ha soltado. Lo que yo quisiera es evidente, pero que elija los demás. LOL. ¿Quién ha intentado poner el comando? El comando... Este no existe. No, no existe. No intentéis poner comandos raros que no existe. Bueno, pues me voy por aquí un ratico. ¡Hala! A la aventura. Seguramente muera. No la veo por ningún lado. Es que es la araña del McDonald's, ¿eh? ¿Cómo que la araña del McDonald's? Yo estoy aquí tranquilamente en mi montaña rusa. Tan tranquilamente. Rojo y amarillo. LOL. Pero que lleva así la skin de, en plan... rojo y amarillo. Vale, yo estoy viendo por ahí a alguien arreglar. Sí, sí, soy yo. ¡Ah, te veo! Mira, mira cómo baila, nos baila, mira. Toma, toma. Para allá me voy contigo, Johnny. Verás tú. La muerte y la destrucción. Si la tienes ya. A ver, tenemos dos opciones. Porque vaya a esa puerta. Nos vamos a la última. Vámonos allí. Seguidme, yo te sigo. Ay, con Valentina está muy ensañado, ¿eh? La araña esta. Mi no existe. El bot va un poco de aquella manera. No sé qué le pasa. Lleva unos días que hace lo que quiere y no furula bien. Hay que mirar a ver qué le pasa. Ahora para que se haga TP aquí. Bueno, llevo la pistola. Todavía no la he desperdiciado. Hola. ¡Ali Willa! ¿Cómo está, more? Yo tengo cero calavera. Yo tengo todavía la pistola. Vamos a salvarlo. Es que no sé lo que están haciendo con ellos. Vale, lo va a sentar. Este yo creo que no sabe hacer el ovillo. De vicio al 7 days con mi hermano. ¡Oh!
Vamos a intentar. ¿Qué me estás tirando? Uy. Qué pegatina más buena. Renio ha escapado. Ay, pues mira, yo lo siento mucho. Yo quiero salvar a Valentino. Además estaba aquella puerta abierta. Quiero que deje a Valentina en paz, que en toda la partida no la ha dejado la pobre. ¡Ay! Pues nos vamos, Johnny, corre. Está haciendo cosas raras. Nos pilla, nos suelta, nos pilla, nos suelta. Ah, eso es para ganar puntos. Eso lo suelen hacer los asesinos para los puntos. Estoy escuchando pegatinas. No sé si eres tú, Johnny, o es la araña. Mira, mira qué pegatina. Te voy a poner una de un huevo frito, espérate. ¡Hala! Con su arroz. Que no viene la araña, ¿por qué no viene? ¡Niña, que te queremos bailar! No quiere. No quiere bailar con nosotros, Johnny. No nos quiere. Voy a hacer ruido. A ver si viene. ¡Ah! ¡Se ha ido! Ahora ha dicho esta gente como que no. ¿Qué dice el boss? ¿Qué le pasa? Ah, vale. El boss va como le sale de la perola. Ya lo miraré. No tengo el 7 de ahí descargado. Lo tuve que quitar cuando me puse a hacer limpieza en el PC y no lo tengo. Y para tardar la eternidad en todo el directo, como que no. Mira mi personaje, el LOL. Valentina se ha salido, supongo que irá a comer. Vale. Provecho, Valentina. Provecho. Para abrir serie. Ah. Pues no lo tengo. Bueno, es que si me pongo aquí a descargar 20 de mis cosas en el ordenador, entonces el ordenador me dice, guapa, ¿qué te pasa? A ver. Rivena, Rivena. bienvenido, bienvenida. Espero que te lo pases muy bien en el canal. Hace catapu. Sí, es que tengo un montón de juegos ya descargados. No, espero haber dicho bien el nombre. ¿Qué estaba diciendo? No lo sé. Sí, tengo aquí muchos juegos y hasta que yo no termine un juego y eso no voy a ir instalando demasiado porque ya tengo muchísimos. Ah, por cierto, que se me ha olvidado de pasarlo. Voy a hacer copia pega. Ay. Un momento. Vale. Y lo voy a fijar porque lo hice el otro día, se me olvidó totalmente. Y eso. Fijar. Espérate, ¿es ranked? Sí, no podíamos por Valentina porque Valentina es más nivel que nosotros. pero léame encima que puso un... ¿dónde? Ah, muchas gracias por seguir. Ah,
Vale. Vale, entiende yo y los vicios. Mira, ahora le apetece trabajar. Yo lo entiendo, Alba. Esto está puesto un poco de aquella manera. No me miré. Vale, tiene los vicios, sí. Soy inocente. Tú tienes de inocencia lo que yo te diga. Porque bien que el sano te hace tinín. Oh, puede que en agosto me vaya de vacaciones una semanita. Poético, poético. Ay. Muchas gracias por esa sub. ¿Cómo estás? No sé, espero haber dicho bien tu nombre, porque me da a mí que no. Aquí el inglés de Oxford como que no. Creo que era por Johnny y por Valentina. Johnny al ser tan bajo y Valentina tan alta, la verdad no era compatible para participar. Digamos que estamos en un tono medio, ¿no? No he entrado como hace 2 semanas, así que mucho vicio como que no. Tati, eso de que eres la más cuerda, aquí te lo habrán dicho las voces de tu cabeza. Claro. Muy probablemente me vaya a Cádiz en septiembre. Oh. Pues yo en septiembre a estudiar. Como todo el mundo. Pero en agosto, la segunda semana de agosto, muy posiblemente, o sea, si la segunda semana de agosto, espérate. Esta semana, no. Esta, la del 9. Del 9 al 15. Que viene siendo esta la segunda semana. Me vaya de vacaciones. ¿Dónde? Pues no lo sé, me voy en caravana. A donde me lleve es la caravana. Estoy por ahí avisando. Le va a quedar un ratito. Calidad, claro. Le lleva una cantidad de la tira. No, por Dios. ¿Qué le pasa a la RAM? Ahora nadie quiere la RAM. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Dios santo? Esto va como le apetece. Ah, bueno, que ya aquí en Maromo ya planea la ruta y todo. Ay, Dios mío, ¿a dónde me va a llevar este hombre? No sé dónde me va a llevar este hombre. A Narnia, me quiere llevar a Narnia. Me quiere llevar a Narnia. Dios santo. Yo por lo menos me llevo mi. Bueno, ¿dónde enchufo yo el ventilador? ¿Cómo me llevo? Bueno, sí, en la caravana. En la caravana me llevo mi ventilador. Que si no me voy a asar como un pollo. Narnia está bien, pero prefiero Hogwarts. Es que Hogwarts, hijo, yo me voy a perder por ahí. Si ya de por sí ya me pierdo en mi casa, no me voy a perder en un castillo gigante. Bueno, también me perdería en Narnia. Estamos las mismas. Me quiere llevar a Narnia. Ya os diré cositas y os pasaré fotos para que lo veáis. Si pasáis por Teiba, saludad a Uta. Me pierdo hasta mi propio Isti. Fuera tontería. El año pasado, ¿el año pasado? Sí, el año pasado. Porque voy a ir a la misma academia en la que hice nivel 2. Ahora voy a hacer nivel 3, que es como un superior. El nivel 2 es como un grado medio. O sea, si yo tengo el primero de grado medio, pero no pude terminar el segundo de grado medio, lo he dejado ahí aplazado. No lo pude terminar por el tema de lo del accidente, de la pierna y tal. Y como es peluquería. Muchas horas de pie y eso yo no podía estarlo. No, mi pierna me decía, no, chata, no puedes. Y tenía que coger el tren, tenía que andar hasta allí, en fin, miles de historias. De hecho, lo voy a hacer en la misma academia.
La primera vez que yo fui, ¿vale? Era en la primera planta, ¿vale? Pero la primera planta es muy rara. O sea, si tú entras para adentro, está la planta baja, luego tiene abajo, que es como si fuera un sótano, pero es la zona de el maquillaje. Y ahí la zona del maquillaje, pues nada, solamente el maquillaje, los cursos de maquillaje, las cosas de estética y toda la repesca. Y la primera planta son los despachos. O sea, es lo que es la directora de la academia y toda la cosa. Pues yo me fui allí. Para ellos la primera planta viene siendo la segunda planta del edificio. Pues yo me fui a la de los despachos. Yo entré en el despacho de la directora. Veo ahí muchas sillas, veo ahí cosas. Yo entro, me siento y nada. Yo ahí esperando con mis cosas. Viene la directora y me dice, ¿necesita algo? Digo, no, estoy esperando a la profesora. Se pone, ¿pero aquí? Digo, sí, aquí. Me han dicho la primera planta. Y nada. Cuando eso, la de esta se rió. Obviamente se rió. Estábamos con la puñetera mascarilla. Yo sé que se rió por la expresión que le cambió en los ojos. Y me dijo, no, hija mía, la primera planta, que no, no eres la única que la ha pasado, la ha pasado a tu clase. La primera planta para aquí, en este edificio, es la segunda planta del edificio. O sea, sí, tuve que volver a coger mis cosas con todo el bochorno, subirme a la segunda planta que viene siendo la primera planta, no sé por qué, pero bueno. Y así. Ese fue mi primer día. Luego mi para ir al baño fue otra historia. Tenía que ir al sótano, que es donde daba las clases de estética y todas esas cosas, y me perdí ahí también, me metí en una clase de estética. En fin, muchas cosas el primer día. A mí me pasa eso y no vuelvo a esa academia. Adiós. ¿Qué está pasando con la RAM? ¿Qué está pasando con la RAM? Voy a llamar la atención a todo el mundo. Ay, que no puedo poner niños. ¿Por qué? Diez minutos casi. ¿Ves cosas hasta ti? Las pastis, cariño. Las voces, los orbes, todo. A mí me... Voy a... vale. Menos mal que no lo he leído. No se ha mandado mi mensaje, ¿por qué? Explicación. ¿Cuántos minutos le quedaba a la RAM? Es que voy a mirar. Estoy flipando. 37 minutos. Hola. ¿Qué pasa aquí? ¡Que queremos jugar, gente! Juro que si veo a otra persona que se queja de la errando, le voy a golpear los ovarios. Chúpame el pie. Madre mía, hola. Ha venido Cora a verme. ¡Ay! Me tenés que pasar una fotito a ver cómo está esa muchacha. Ya estará súper grande. Bueno, grande.
alargado, porque los gatos pequeños hasta como los 2 años y medio, 3, no notas su cambio de tamaño, siguen siendo pequeñitos hasta entonces. Así que nada, larguísimo. Uy. Aquí la gente que entra de primera va a entender eso muy malamente. Muy malamente. Ay, Dios santo. Voy a hacerlo de... ¿Cómo era? No me acuerdo. Ya lo miraré. Cora es mi gata, no susto. Eso. Que estamos hablando de un gato. Tío. Por la voluntad de la bruja carmesí, por el poder que otorga la llama eterna, invoco al espíritu. ¿Qué espíritu? Reño, ¿qué está invocando? Está invocando a Satanás. Mira, ha funcionado. Vale, ahora no veo la pantalla porque está en medio. Cora, muchacha. Hoy. El Samuete. Pero, ¡ay! ¡Qué fantasía, muchacho! ¡Toma! ¡Qué guapa la bailarina, ¿no? Está aquí. ¡Qué fantasía! Es que no me dejó escribir entero. Da igual. ¡Ah! ¡Ha servido! ¡Ha servido! ¡Ay, Dios santo, qué calor! Virgen del poder, del Señor, de Satanás, del demonio. Pues para la próxima lo vuelvo a decir. Llevamos como unos 11, 12 minutos, ¿ya? No lo sé, porque no me fija. Fotógrafo. Estoy viendo la cámara. ¿Quién sé tú? Ah, que está por aquí. Trece. Dios santo. La esfera más eterna de nuestra vida. ¡Ah, que me ha pegado! Nena. Ah, Johnny también la ha pegado. Ali, amigo. Podría intentar... A ver. Uy, mi Osvaldo es fotógrafo. Es su Osvaldo. Voy a mirar a ver si puedo salvar a Johnny. Vale, yo me veo. Y a Johnny lo veo. ¿Me puedo salvar a mí misma? No. No. No puedo. Nadie nos va a salvar, ¿en serio? Vale, por ahí estoy viendo a Reino. Puedo intentar ir para allá, pero... Difícil está la cosa. ¡Ay, hola, Reino! No se mueve, fotógrafo. Y no sé lo que está... ¡Hala! Toma porrazo. El único que me quiere me cura. Ah, LOL. Ah, vale. Creo que está viniendo. No lo sé. Help me. Vamos, Johnny, vamos ahí. Tranquilo. Estamos terminando de curar. Chiqui. Vale. Yo llevo la pistola. Se la voy a tirar. Arreglar, dice. Hombre, deberíamos de arreglar también. Por la cuenta que nos trae, más que nada. Yo voy a intentar salvar a Johnny.
¡Corre, corre! ¡Niño! Vale, pues ahora me quedo sin pistola. Ahora me puedo comer los mocos. Voy a intentar buscar algo. No. No busqué. Vete. Huye. Ay. No sé por dónde viene. Lo escucho. Lo escucho. ¡La escucho! Quiero intentar arreglar y no podemos. Johnny no puede arreglar directamente. Voy a intentar arreglar yo alguna porque nos quedan todavía tres. Y estoy sin pistola, o sea, se malo. No tengo absolutamente nada. Pero nada de nada. Help me. No sé dónde está Johnny, no te puedo salvar porque no tengo ni pistola. No tengo ni pistola, hijo. Voy a intentar hacer una y voy a intentar buscar... nada, no voy a intentar buscar nada. Pobre Johnny, sí, sí. Vale, y a las puertas. Mierda, yo no tengo pistola. Como tenga TP, la hemos cagado. ¡Vámonos, Renio! ¡Ah, están todas las puertas abiertas! ¡Buah! Se ha quedado la bailarina. Voy a mirar. Se ha quedado la bailarina. Espero que haya salido. Está en ello. Pues se va la trampilla. ¿Pero qué hace? ¡Amiga! ¡Ay, que se ha puesto a bailar! ¡Mírala, mírala! ¡Me encanta! ¡Qué guay! Estaba jugando mientras Corel mordía el cable de los cascos y de rato... cuidado, que tienen buenos colmillos. Tienen muy buenos colmillos. Mary ya preciosa. Ah, vale, Johnny. Tampoco nos vamos a quedar mucho. Hoy también voy a cerrar pronto. Esta semana no puedo quedarme las 3 horas, me quedo poquito, me quedo como las 2 horas y media o así, no mucho. Sí, ya me han roto unas ca... amigo. Pues nada, Renio, le damos una más. A ver la suerte que tenemos. Puedo jugar con usted, juego con gente, con amigos, con gente de confianza de momento, porque ya hemos tenido una experiencia. Lo siento.
Ah, sí, luego me da cuenta que ahí voy perdido. Ah, es verdad, yo creo que no estaba cuando eso. Coro le da mucho miedo el abanico. LOL, le da miedo el abanico. ¿Y eso? Cuando se abre. ¡Ah! Ah, eso es normal. Mira, a Donna le da miedo. Porque tengo el pingüino, el aire acondicionado de este portátil, que es sacar el tubito por la ventana y eso. Y le da miedo la tía. Le da bastante miedo. No sabe la tía qué hacer cada vez que lo encendemos y eso. No sabe si le va a absorber el pensamiento o yo qué sé. Elías Folgar, bienvenida. Espero que la pases muy bien en el canal y que no te espantes porque aquí estamos todos muy locos. no sé dónde leche estoy, en el cementerio, para no perder la costumbre. Y me encuentro con un cuervo. ¡Hala! Bueno, así deja a Renio. No lo dejo. ¿Para qué lo va a dejar? ¿Para qué? ¿Lol? ¿Qué está haciendo? ¿Lo ha sentado? Sí, lo ha sentado. ¡Ay! Le ha pegado al otro. Voy a ir a ayudaros porque... ¿O qué? Sí, pues no sé a quién la has pegado. A tu prima la coja. Ahora vamos a despistar. Voy soltando sangre. Muchos despistamientos como que no. No encuentro a nadie para que me pueda curar. Por ahí creo que había alguien curando, no lo sé. Arreglando sí, curando no lo sé. ¡Quieto! Este tiene oídito. Este tiene oídito. Venio, ven. Que por lo visto, esto es mucho preocuparse por curar a la gente, como que no. Vale. Ah, yo ya me he curado. LOL. Vale, aquí creo que ya están. Cuidado. Vale, tenemos que ir para el otro lado, Renio. Aquí ya están todos reparados, me parece. O la del cementerio queda. No lo sé. Creo que está reparado. Está reparado. Tenemos que ir al otro lado. No sé dónde estamos. Eso es bueno y a la vez es malo.
Lo veo. Lo veo por Satanás. Vamos a correr. El lerdo. El lerdo. Siento mucho tener que decirlo. ¡Ay, que me lo he cortado de frente, mamá! ¡Guapo! ¡Ay! Tu prima la coja. La del pueblo. La que más coraje te dé. ¡Vamos a bailar! ¡Baila, baila! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, que me ha pegado! ¡Ahora toma por culo! Lo sabe ahora porque cuando ha usado el oído, el compañero ha seguido corriendo. ¡Ah! Pero ha sido por un corto momento. Joder, qué rápido. Campea. Uy, cuidado. Cuidado. Vale, el reino está metido en la iglesia. El otro está por ahí en la esquina corriendo. En vez de estarse quieto. Amigo de los niños, mira para acá. Ahí no hay nadie, no hay nadie. No estás viendo a nadie. Es un espejismo. Espejismo el porrazo que le ha metido. ¡Que me voy! ¿Dónde? Pues no lo sé. Arreglar. Vale, es que queda uno. La cosa es que no puedo arreglar. Espérate. Dime, por favor, que hay una jeringuilla, porque voy que parezco el pato mareado. Ese señor es de los míos, le vale madre que lo veas cazado. Sí, sí. Voy a curarme. El asesino se ha detenido. Quieta. Necesito curarme a toda costa. Porque tengo pensado ahí a salvarlo si puedo. Renio, cuidado, que estás muy cerca. Joder, macho. Para de hacer eso. Nah, se va ahí el amigo. Vas a ver que estamos en la otra puerta, Renio. Así que por si acaso, quédate cerca de la otra. Vale, yo ya voy a la otra, a lo de los bancos. No vas a poder porque el cazador tiene una habilidad llamada de TTC, ya básicamente... Lo sé, lo sé. Llevo bastante tiempo jugando. Se le acaba poniendo los ojos también rojos. No sabes dónde estamos, Con suerte... ¡Que viene el Renio! ¡No vamos a comer los mocos! ¿Cuánto lleva? Pues lleva jugando. Llevaremos jugando entre todos desde el año pasado. Verano. En junio. O sea, sí, ya llevamos un año. O cosas así. ¿Cuándo se nos unió Lucy y nosotros? Creo que fue en junio. Era verano. Ha sido por enero, por navidades ahí. No. No me acuerdo. No creo. Más o menos desde navidades por ahí. Que fue él el que nos descubrió el juego. Es verdad. Calla.
que este, el año pasado, o sea, se llevaba un montón de meses jugando como para no saber echarlo del... ¿Qué le pasa al juego? Ya no tiene los ojos rojos. Viene para acá. Baila, bailame. Baila, bailame. Bailame. ¡Ah! Me cago en tu muela. Asqueroso. ¿Se va? Dime por Dios que te va. Quieta. Que no sabe dónde estamos, no ha perdido. Yo voy a seguir abriendo la puerta que la tenemos ya a punto. Renio, vete para acá. Dios, Dios, ábrete, ábrete, ábrete. Que me voy, amigo. ¡Ah! Pues no me voy, amigo. Oye, qué mala uva tienes. Así está, mira, mira cómo está. Más feo no podía haber nacido, ¿no? ¿Para qué? Reño, la puerta está abierta. Ay, Dios, corre, 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 vete. ¡Ole! Pues nada, lo vamos a ir dejando ya por aquí, porque me tengo que ir. Esta semana el cierro pronto, no me quedo mucho tiempo. Más que nada porque tengo cosas que hacer y... Y en fin de fin. Así que muchas gracias, Renio. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto ya le daré. Con la karma. Y nada. Vamos a mirar quién hay por ahí. Para hacerle una pequeña raicita. Pues mira, le vamos a hacer. No, me voy con esta chica. Y nada. Gracias a usted por echarme con el cariño de siempre. ¡Claro! Aquí se echa con cariño. ¡Siempre! No hace falta estar el 100% quieto. Puedes caminar hoy agachado. Cuando vas a abrir la puerta, dice. Bueno, esto me ha subido. Y nada. Pues nada, chicos. Luego más tarde, bueno, más tarde no, ya después de esta, mañana por la mañana os digo los juegos que hay, si queréis los decidimos, votamos, a ver qué juego mañana os apetece ver y jugar y eso, y nada. Muchas gracias por haber estado hoy, aunque haya sido, aunque esta semana vaya a ser cortita los directos, pero bueno. Y nada. Hasta mañana. Adiós.